Buenas gente, Allgamer acá y bienvenidos a Warframe. Se abrió la bóveda Prime, salieron Frost y Ember. En este video vamos a ver cuáles son las reliquias necesarias y obviamente también cómo conseguirlas. También voy a estar revelando un nuevo sorteo en el cual, gracias a la gente de Digital Extreme, voy a poder estar regalando a alguno de todos ustedes dos accesos Prime. Alguno de Frost y alguno de Ember, eso lo van a elegir ustedes. Si están interesados en alguno de todos estos temas, quédense porque ya empezamos. Empezamos con todo el video, pero primero les quiero comentar qué es lo que trae esta nueva apertura de Bóveda Prime, en donde tenemos a Ember con sus dos armas, la Glaive Prime y la Sicarus Prime, y tenemos a Frost con sus dos armas, la Reaper Prime y la Latron Prime. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en este video de cómo conseguirlas y obviamente también la mejor manera de conseguir las reliquias de todos estos ítems. Por otro lado, en el final de este video vamos a ver todas las reglas claras para los que quieran participar del sorteo. Empezamos con el farmeo intenso y una de las primeras cosas que recomiendo siempre en cada una de estas aperturas de Bóveda Prime es que vayan al sindicato al cual están afiliados y gasten algunos puntos de reputación en conseguir estos paquetes de reliquias. Sale 20.000 de puntos cada uno de estos paquetes que van a traer 3 reliquias y tienen la chance de que salgan alguna de estas reliquias nuevas. Así que antes de empezar lo que es el farmeo más importante, siempre es recomendable pasarse un poco por los sindicatos. Empezamos con toda la guía de reliquias, arrancamos con Ember, chasis, meso F2 común, neurópticas, neo S5 común, sistemas, lit G1 no común y para el plano la Axi E1 rara. Seguimos con la Glaive Prime, para el plano necesitamos la lit G1 rara, la hoja Axi E1 no común, para el disco la neo S5 no común. Llegamos a la Sicarus Prime, excelente arma por cierto, para el plano necesitamos la Axi E1 común, el cañón Meso F2 común y para el receptor la Neo S5 rara. Empezamos con la bóveda de Frost, chasis Lit G1 común, para las neurópticas la Axi E1 común, para los sistemas la Neo S5 no común y para el plano la Meso F2 rara. Seguimos con la Latron Prime. Para el plano, la Lit G1 común, para el cañón, la Axi E1 común, para el receptor, la Neo S5 común y para la culata, la Meso F2 común. Por último tenemos la Reaper Prime, para el plano, la Neo S5 común, para la hoja, la Meso F2 no común y para la empuñadura, la Lit G1 común. Ahora bien, ¿y dónde salen todas estas reliquias? Básicamente en todas las misiones del vacío, en las distintas rotaciones, aunque la mejor manera de poder conseguirlas son en los distintos contratos, ya sea los de Cetus o los de Fortuna. Ahí van a poder conseguir en distintas rotaciones todas las reliquias necesarias para poder armar todas las armas y todos los Warframe que vienen en este acceso. Otra cosa también es que les voy a dejar en la descripción de este mismo video algunas de las builds que tienen que ver con este acceso Prime. Van a poder encontrar lo que es la build extrema de Frost, la de Ember y sobre todo les recomiendo mirar lo que es la build extrema de la Sicarus Prime. Para mí una de las mejores 5 armas secundarias que tenemos en el juego, una de las mejores armas que tenemos en el juego directamente, mete un daño increíble, así que peguenle una mirada que seguramente les va a interesar. Ahora sí les paso a contar lo que es el nuevo sorteo del canal, el cual voy a hacer si pasamos los 10.000 suscriptores. Lo que voy a estar entregando son 2 accesos Prime que van a poder elegir ustedes mismos, ya sea el paquete de Frost con todos sus accesorios y armas y lo mismo para el paquete de Ember. Lo que tienen que hacer para participar de este sorteo es fácil. Tienen que estar suscritos al canal y tienen que dejar un mensaje en este mismo video, no en cualquier otro, sino que solamente en este video porque si no, no van a participar, donde tienen que decir la plataforma donde juegan, el nombre de usuario y el paquete que eligen, ya sea el de Frost o el de Ember. Y nada más gente, espero que les haya gustado el video, sobre todo que les haya servido. Nos vemos en la semana con mucho más contenido. Suerte a todos con el sorteo. Adiós amigos.